Probaría el Galaxy S9 Plus y pensé, 960 cuadros por segundo. Un doble lente. Pensé en la apertura, que es un f1.5, genial. Pensé en bokeh, en profundidad de campo, en cinematografía. Este video es mi experiencia con el Galaxy S9 Plus. El año pasado dije que el S8 era el smartphone más increíble que había probado. El S9 y S9 Plus es la afinación de un concepto bien logrado el año anterior, pues mejoran el estupendo array de tecnologías propuestas por el S8 y S8 Plus, y rescatan otras tecnologías debutadas por el Note 8 meses antes. Samsung asegura haber reimaginado la cámara en su publicidad del S9. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Son cámaras y lentes que mejoran con creces las cualidades técnicas de la generación anterior y de la gran mayoría de dispositivos allá afuera, pero aún arrastran oportunidades de mejora en el diseño del software y en las capacidades de los controles y la configuración manual. El lente primario es un f1.5 gran angular, increíble, con una apertura que le permite un desempeño sin precedentes en el manejo de la escena en baja iluminación. Es un lente tan rápido que puedes prescindir de elevar el ISO. A modo de comparación, escenas en las que con el G6 necesitaba un ISO 400 para exponerla bien, el S9 era capaz de hacerlo en ISO 100. Samsung además incluye un diafragma que le permite una apertura variable entre f1.5 y f2.4, empoderando al software a manejar mejores ajustes de la escena según las condiciones de luz que percibe. Agregan en el S9 Plus además un segundo lente telefoto, estupendo, que provee enormes posibilidades al fotógrafo y al cineasta, y que a diferencia del G6, Samsung sí te permite control manual de enfoque con ambos objetivos. La cámara super lenta o super slow-mo es un acierto contundente en este dispositivo. Es tecnología sumamente bien pensada, con controles automáticos que empoderan al cineasta a captar momentos preciosos de acción sostenida en tiempo, con resultados inspiradores. El problema para mí, aparte de que la resolución es solo de 720p, es que a esta velocidad de fotogramas por segundo, el sensor no es capaz de lograr una gran calidad de imagen, especialmente si se tiene una mala iluminación. La cámara super lenta debería de ser utilizada bajo iluminación natural para lograr buenos resultados. Samsung además incluye para el S9 la capacidad de cámara lenta tradicional, pero en esta generación es de 240 frames por segundo a 1080p. Rematan la experiencia de la cámara con varios modos, incluyendo hiperlapso y enfoque dinámico, que permite el popular efecto de bokeh y profundidad de campo. La cámara selfie de este teléfono es probablemente la mejor que he probado. Es sumamente capaz de manejar la escena y con capacidades de realidad aumentada que complementan la tecnología de Emoji de RA, en el que el teléfono genera un avatar a partir de una foto tuya. Mi crítica sigue siendo el diseño del software, tras ver propuestas como las de LG que diseñan interfaces mucho más profesionales y funciones más al estilo de las DSLR, principalmente en el apartado cinematográfico. Para mí, reimaginar la cámara sería empoderar al usuario de todas las capacidades de los lentes con un software más comprensivo e incluir más ópticas para aportar al fotógrafo y al cineasta todo el poder y la variedad de objetivos al alcance de su bolsillo. El Snapdragon 845 en este dispositivo arrojó nuestras pruebas 270.000 puntos en AnTuTu, alrededor de un 40% más de capacidad de procesamiento que la generación anterior, increíble. El S9 Plus cuenta con 6 GB de memoria RAM y básicamente puede jugar todo lo que le arrojes, se puede hacer multitarea sin problemas. El sistema operativo es Android Oreo y se navega de forma fluida con sutiles cambios y excelente desempeño. Samsung continúa mejorando su propuesta de DeX, que convierten al S9 Plus, junto con su enorme capacidad gráfica y de cómputo, como un legítimo rival a los ordenadores tradicionales.
La pantalla es de 6.2 pulgadas Super AMOLED con una resolución de 1440 x 2960 píxeles y una densidad de 529 ppp. Mantienen la relación de 18:5:9. Las pantallas de los dispositivos de Samsung alcanzan un brillo y un contraste impresionante, y el S9 además agrega capacidad de HDR10 compatible con el creciente contenido disponible de esta tecnología en plataformas como Netflix y Amazon Prime. El S9 y S9 Plus refinan el bonito diseño del S8, es muy similar uno con el otro, y eso está bien, pues es un diseño bellísimo. Con el Infinity Display y los acabados del Corning Gorilla Glass 5 se siente como un dispositivo sumamente sofisticado que además incorpora parlantes con sonido estéreo que son capaces de estupenda calidad de reproducción, ideal para el consumo de multimedia. Suprimen de nuevo el botón físico de Home y mueven el sensor de huella al centro para un acceso más fácil. La calidad de los micrófonos del S9 para cinematografía no es tan buena como la que he visto en otros dispositivos. El S9 y S9 Plus son probablemente los dispositivos más emblemáticos en el mundo Android. Samsung ha propuesto para esta generación dispositivos muy bonitos, con excelente desempeño y una cámara que realmente disfrutarás. No olvides suscribirte y nos vemos en un futuro video.